como pueden apreciar, se dedica a recoger botes, a andar en la calle, a conseguir la comidita, abandonado por sus hijos. Su esposa ya falleció. Don José Girón Aguilera, 72 años. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Aquí saludándolo. Bueno. Disfrutando de la comidita, ¿verdad? Pejito de chuletilla. Sí, es, sí. Don José, ¿cuánto tiempo vive usted en estas condiciones bastante difícil? ¿Sí? Pues, desde que sucedió el caso este de ETA y el huracán Iota. Ajá, no le supe ni los nombres de él. ¿Se perdió todo aquí, todo lo que tenía? Ahí me sacaron de una sola. ¿Usted dice que se dedica a recoger botes, todo lo que encuentra para venderlo? Sí, pues no me queda de otra, pues. ¿Sus hijos lo abandonaron? Sí. No quieren ni hablar de ellos, ¿verdad? No, pues para... ¿Su esposa murió? Así es. ¿Cuánto hace que murió su esposa? Va como para... 23, 22. ¿Sí? Como unos 8 años. Pues. 8 años hace. ¿Su nombre completo me dice? José Francisco Girón Aguilera. José Francisco Girón Aguilera, 72 años aquí en esta casa que habló en cuatro paredes. Pero dicen, hay un adagio aquí que hay a nadie le falta Dios. Aquí está una joven de una iglesia de aquí que se ha identificado con él. Y ella nos hizo el llamado a que viniéramos y aquí estamos con doña Nuri. Nuri Burgos, para Nuri, servirle. ¿Usted va a una iglesia aquí cerca de la comunidad? Sí, a 2 casas de don José. Siempre que vengo los domingos, pues lo visito, lo saludo, le hablo. Me llamó la atención que su casa está bastante deplorable y que no tiene puertas. Lo miraba cocinar, cuando llovía lo miraba pues pasar mucho frío. Y me fui acercando poco a poco, teniendo más intimidad con la persona, hasta llegar al punto que pues ya podía acercarme más y poder tener más información. Y le dije de que iba a conseguirle ayuda, ya sea con alguna institución que usted está haciendo las gestiones. Sí. Nuri, ¿aquí él vive de andar recogiendo todo esto, díselo? Sí, él sale a recoger botes y latas y las lleva siempre a donde se las compran para él obtener siempre su alimentación. Sí. Claro, no es suficiente. ¿Sí? No es suficiente y buscamos apoyo ya sea de instituciones de aquí de nuestro país que deseen apoyarlo, mejorar su condición de vida, ya sea con techo, una cama, ropa o igual un llamado al pueblo, que sean solidarios con don José. Pedirle a las autoridades también que este año que estamos iniciando nuevo gobierno, por favor cuiden y vigilen a las personas que están a cargo de eso para que puedan desarrollar su trabajo, a las personas que van a ayudar a la tercera edad o a madres necesitadas que también puedan apoyar ahí. Demos su teléfono porque aquí vamos a dar un número telefónico y va a ser el suyo. Para que la gente se identifique, siempre somos más los buenos que los malos y siempre hay mucha solidaridad del pueblo para que usted pueda coordinar las ayudas que puedan venir para él. ¿Cuál es su número telefónico, Nuri? 99-61-4221. 99-61-4221. Sí. ¿Su nombre completo, dice? Nuri Jacqueline Burgos Murillo. Bueno, Nuri Jacqueline Burgos Murillo, 99-61-4221. Ese es el teléfono, Televidentes Diable, como habla Televisión Digital. Pueden observar ustedes aquí prácticamente en condiciones inhumanas en las que vive don José, 72 años. Él está muy lúcido, no quiere hablar de sus hijos, le entendemos. De sus hijos que tuvo, 3, 4 bastardos que lo dejaron en el camino a él. Pero como dicen, aquí se paga todo, aquí en la tierra. Y al final las cosas caen por su propio peso. Con Denis Eduardo Mengíbar, desde este sector, Presencia Noticiosa, en los estudios.